Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimados colegas, comité organizador de este maravilloso curso de epidemiología en una mirada global sobre la salud pública de la población. En esta oportunidad, siendo invitada para compartir estas experiencias exitosas en el manejo de la pandemia. Van a compartir mi pantalla. Perfecto. Perfecto. ¿Pueden notarlo? Sí, se ve. Sí, está correcto. Perfecto. Está bien. Perfecto. Una breve reseña. Yo nací en Arequipa. Como mencionó la licenciada, soy graduada de la Universidad Católica de Santa María, enfermera registrada en los Estados Unidos desde el año 2005 y actualmente trabajo como supervisora de la clínica, supervisora clínica por 17 años en un hospital de la ciudad de Corona, cerca de Los Ángeles, para darles un poquito más la locación. Fui nacionalizada americana, soy casada y tengo mis dos niños. La breve introducción al presente será desde el año 2020 cuando ocurrió todo esto. Como todos sabemos, el COVID sorprendió a todo el mundo y este era el momento de aplicar nuestros conocimientos y ponerlos en práctica, para lo cual todo el equipo de salud de mi localidad tenía la responsabilidad de tomar las mejores decisiones para combatir esta nueva enfermedad que desencadenó en una pandemia. El trabajo fue duro, muchos desafíos que enfrentar, pero el deber y compromiso hizo que las decisiones tomadas sean un éxito. Con esta pequeña introducción, inicio a explicarles cómo nos organizamos. Primeramente, formamos nuestro equipo de trabajo. En nuestra área manejamos el Departamento de Control de Infecciones. Está generalmente conformado por un médico, un especialista quien ha llevado estudios en infecciones, que podría ser un licenciado vocational nurse o una enfermera registrada. Y adicionalmente, por esta temporada también agregaron a una enfermera, teníamos como un equipo de 3 personas. Ellos inmediatamente iniciaron el comando de incidentes. Esto correspondió al el gerente ejecutivo de operaciones de mi hospital, la directora de enfermeras del hospital, directores y managers de las diferentes unidades. Todos ellos estuvieron conformados, se activó inmediatamente el equipo y comenzaron a trabajar. Fueron las principales funciones que empezaron a desarrollar, era mantenernos informados a todo el personal del hospital acerca de los recientes cambios que venían ocurriendo. Implementaron todas las prácticas necesarias para poder mitigar esta enfermedad. Al mismo tiempo, hubo una asistencia constante a todo el personal de salud con procedimientos, adquisición de personal, logística y a la vez establecían un plan de trabajo día a día. El trabajo era 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Aplicamos o tuvimos diferentes métodos para mantenernos informados. Si mal no recuerdo, este sistema ya existía en el hospital que le llamábamos el Tiger Text. Tiger Text es un método seguro de comunicación interna con protección de información. Es un teléfono que se nos ofrecía y que de forma segura nos informábamos y nos manteníamos al tanto de los cambios que había. Aún lo mantenemos a estos días, lo estamos usando, inclusive se reciben ciertas órdenes y comunicación con médicos, pero esto fue el boom para nosotros porque nos ayudaba a tener informado a todo el mundo en forma grupal, como mandábamos textos y se formaban grupos específicos para ciertas tareas. Los safety huddle, que le llamamos, eso también fue una innovación y eran pequeñas reuniones informativas que dábamos durante el cambio de turno día y noche. ¿Qué pasaba?
que necesitábamos estar al tanto qué es lo que iba a ocurrir y cuál iba a ser el plan de trabajo que íbamos a tener para el resto del shift, del turno. Con esto, las enfermeras se sentían más cómodas de trabajar enfocadas, seguras y comprometidas para completar esas metas que se nos habían asignado. Al mismo tiempo, a las asignaciones de personal era un poco difícil, ya que se creaban nuevos ambientes cada vez para poder aceptar a este tipo de pacientes. Al comienzo solamente se utilizaban simples habitaciones con una presión negativa, pero no todos los ambientes estaban preparados. Poco a poco las unidades se fueron convirtiendo en unidades de COVID prácticamente, ¿no? Como sucedió en diferentes lugares alrededor del mundo. El trabajo que correspondía al Safety Harold era responsabilidad de las jefas enfermeras o enfermeras supervisoras clínicas en este caso. Okay, esa fue la parte innovadora. De los recursos humanos, como en todo lugar, tuvimos que abastecernos de personal. Era un trabajo bastante arduo, pero hubieron demasiados cambios. Los contratos de personal calificado. Creo que esta fue la oportunidad para muchos trabajadores de centros de rehabilitación que buscaban en alguna oportunidad trabajar en un centro agudo como un hospital. Ellos tuvieron la oportunidad de saltar y venir a trabajar con nosotros con mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo perdíamos enfermeras que se iban a un trabajo remoto, un trabajo virtual, porque ellos ya no se sentían cómodos, ocasionado por el estrés, el temor, la ansiedad, que llevaban pensando qué pasaría si ellos se enfermaban. Con respecto a las enfermeras viajeras o traveler nurses, estas enfermeras vinieron de otros estados. Generalmente esto se escuchó para el lado de New York, donde empezó el COVID a gran escala. Todas las enfermeras de San Diego, Los Ángeles, viajaban a estas áreas a poder ayudar. Pero con el tiempo, hablando de mi área, tuvimos la oportunidad de tener muchas enfermeras viajeras que, por supuesto, motivadas por bonos que se les daba, se les ofrecía casa. En algunos casos, ellas se sintieron protegidas de venir y trabajar con nosotros. El trabajo virtual generalmente quedó con algunas otras enfermeras que también se retiraron y aprovecharon la oportunidad para trabajar desde casa. A los hospitales de campaña militar fue una adición muy grande a nuestra área hospitalaria, considerando de que los espacios eran muy pequeños. Asimismo, nos enviaron a personal auxiliar, que eran militares y enfermeras militares. Eso fue también excelente. Con relación al equipo. Y quiero regresar un poquito a lo que respecta a recursos humanos. Un dato curioso, al día de hoy se abrió la oportunidad de enfermeras internacionales. Tenemos muchas enfermeras que vienen de otros países y eso queda ya para futuro, ¿no? Con respecto al equipamiento, tecnología y visita a pacientes, hubo mucha protección de nuestro equipo porque corríamos el riesgo de que se agotara. La logística trabajaba diario, día a día, para estar seguro de que tuviéramos adecuado equipo de trabajo. Y gracias a Dios tuvimos en todo momento, se manejaron todos estos PPE equipment, las máscaras, en forma efectiva. Tuvimos un buen control de ello. Con respecto a los oxígenos, el delivery de oxígeno para nuestro hospital existe como una especie de centro de, como este es centro donde hacen el delivery, es un centro principal, de ahí pasa a las unidades, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo era estar seguro de que no haya una pérdida de oxígeno visitando cada una de las habitaciones. Si el paciente estaba recibiendo 2 litros, 3 litros, o simplemente el paciente había sido mandado a casa o lo que fuera, estar segura de que esas llaves estén cerradas, de que no haya un desperdicio. Ese fue algo que
temíamos porque ocurría ya en otros lugares, ¿no? Como en nuestro país, Perú. Con respecto a las pruebas de COVID, siempre estuvimos abastecidos. Las pruebas de COVID eran enviadas por el gobierno a casa. Hasta el día de hoy tenemos esta facilidad para estar seguros de que todos protejan a sus familiares y no expongan más en el caso de que estén positivos. Las escuelas también reciben o tienen un programa especial, el cual nos permite acceder a las pruebas. Con respecto a las visitas, estas se limitaron a una sola área. La visita de restricción era completa, no había visita, los pacientes entraban solos, pero teníamos la comunicación a través de familiares con las tabletas o los teléfonos por video call o videollamadas. Esto benefició a muchos, pero al mismo tiempo tuvimos muchas veces la triste noticia de darles a través de este medio de que el paciente había fallecido. Es algo que me marcó bastante, puesto que teníamos que solamente notificarlos mientras ellos hablaban a sus familiares y les decían, pues aquí estamos, estaban tratando de celebrar un cumpleaños, el paciente prácticamente fallecía en cámaras. Era muy triste, pese a que fue un éxito de que logramos esa comunicación. El problema fue de que ellos veían morir a sus familiares a través de las cámaras y no podíamos hacer nada, ni ellos podían hacer absolutamente nada. Actualmente contamos también con un programa de videocámaras que están y se instalaron en todas las unidades que tenían, que no podían tener acceso. Lamentablemente no. No se pudieron usar en muchas de ellas porque no se podía controlar a muchos pacientes, ¿verdad? Pero actualmente existe este programa que le llaman el Telesitter. Son monitores que se encuentran como cámaras que uno los está vigilando constantemente, especialmente en las áreas donde son las unidades de paciente con COVID. Actualmente tenemos como tres habitaciones completamente a presión negativa, ¿no? Porque ya no quedó absolutamente nada de los años pasados. Vamos con las estrategias de apoyo emocional. Fueron creadas unas líneas abiertas de apoyo emocional a personal de salud que estaban sufriendo de estrés, de ansiedad, para poder aliviar el dolor. Al mismo tiempo, se crearon actividades que permitían mitigar este dolor. Las enfermeras eran muy creativas con respecto a ello. Había un periodo de tiempo de ejercicio, de baile, antes de empezar y entrar a trabajar. No por el hecho de que estaban felices, sino que tenía que haber la forma de aliviar el dolor, ¿verdad? Escuchábamos Italia, sin más, no recuerdo, fue una persona que se hizo muy famosa porque cantaba, porque no sentía más que dolor que empezar a cantar, y dice, yo lo hice así y todas las tardes cantaba, y se hizo muy, muy viral esta persona. Después tenemos la educación. La parte de la educación al personal de salud y paciente y familia se llevó a cabo a través de los diferentes medios de comunicación, internet, páginas de los hospitales, como ya sabemos, lavado de manos, el uso de mascarillas. Y lo más importante fue cómo identificar síntomas o problemas que nos podían llevar a algo más grave, como era un dolor de pecho, un stroke. Esos eran los que realmente querían de que ellos vayan y llamen al 911, al 911 y se aproximen al hospital. Porque hubo casos, desde luego, como en todo sitio, en que presentaba un problema de tos, no había ningún, pero ellos querían estar en el hospital pensando que les iban a hacer algo más o prevenir, ¿no? Pero había muchas formas de prevención que se estaban trabajando con los enfermeros que hacían remoto, ¿no? Había vigilancia cercana a los domicilios. Apoyo de la comunidad y otras entidades. Todo el sistema de salud recibió bastante apoyo, animando a estos trabajadores quienes dieron el 100%, enviando comida, confeccionando mascarillas, recibíamos cartas y tarjetas de agradecimiento
Y también las fuerzas aéreas hacían vuelos permanentes agradeciendo el trabajo del personal de salud. Muy motivador. Me empiezo a recordar muchas cosas que pasamos, pero fue bastante el apoyo. Les quería mostrar un video acerca de una mirada al pasado. Disculpe, licencia, está sin audio el video. Ok. Nadie me dijo nada, ¿verdad? No se escuchaba el video. ¿Se escucha? A ver, vamos. Ok. Escuchamos, ¿verdad? All right, Rosa, I'm gonna put this one on, okay? So that's a constant battle. We're doing that all day long, 24 hours a day. I think if you didn't take it seriously before, now is the time to take it seriously. We had this built on Friday in anticipation of the surge continuing to peak, which on Sunday it got there. Our ISO is overwhelmed with patients, so we're going to double bunk them in here. Okay. Normally these patients would be in the ICU upstairs, but all of those beds are full. We created an additional 10 beds outside of the ICU. Those are all full. We have 6 more patients holding in the operating room. And then we can hold up to 24 more patients in this area. It is completely full right now. As soon as one goes out, another one comes in. They are all COVID positive, every single one of them. So 1, 2, she's in 42. I need you now. 42. Okay. I need 3 more dividers then, right? Everyone's getting sick with COVID at the same time. So our staff are calling out faster than we can get staff in. We've received a couple traveler nurses from the state of California recently, which is wonderful. But the hard part is that everyone's fighting for the same resources at the same time. All of the hospitals in California are struggling. We have the medications we need that the FDA has approved. We have convalescent plasma for patients. We have all the things that we didn't have previously, and patients still. It is effective, but these patients are just sicker. I don't even know how to explain it. It seems that once we get folks on a ventilator, it is really hard to get them off.
straight over this side. Right there. Just keep it up. He's a person, happens to be a neighbor of mine. We have had family friends here. We've had people that I've known, you know, some people succeed and some people, you know, unfortunately COVID is it's a tragic process. So I've seen approximately 10 people that I know or that are family friends or neighbors. Three unfortunately have passed. So, three, it's tough seeing all that. There's a lot of weight on the shoulders that we all carry. It's depressing, but we're all hopeful. That's the thing I think that we all cling on to, hope. I'm a religious man, so I pray while I can. Go home to my family, and I look at them, and that's what brings me happiness. That's what gets me out of my little depression. I'm very tired today. I don't even know what day in a row we've been working. I've been working 12, 15 hours every day, as we all have been. We're here on weekends, we're here on nights, we're watching over each other, but you know, we're pouring our hearts out to the patients and the staff. It's hard, I'm tired. Yeah. There's still a lot of misunderstanding potentially in the community about how it spreads, how people are getting it. I don't think they realize how hard it is for the families when you see them come in here and hold the hand of their loved one that's about to die. We have done a lot of work around vaccine planning, but also realistically, it's not going to be available to community members right away. This is going to take months. It's going to take months for it to get better. You need to wear your mask. You need to social distance. You need to wash your hands. You really need to follow the science and the guidelines that are being put forward. We as healthcare workers and caregivers are doing everything we can to keep people safe, to take care of them while they're here in the hospital. But if so many people come in and keep coming in like this, it worries me that we're not going to be able to keep you or any of your loved ones safe any longer. Okay, ¿qué les pareció? Bastante fuerte, ¿verdad? Yo sé que en los diferentes lugares hemos tenido muy, muy similares experiencias. Con esto, lo único que podría decir, we made it. Estamos aquí. Y me gustaría dar paso ahora a nuestro colega Leonardo Vegaso, quien nos va a dar a la siguiente parte de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Berly. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puede escuchar? Se le escucha, sí, se le escucha muy bien, sí. Bueno, listo. Entonces, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un honor realmente estar invitado a esta presentación, a esta iniciativa de enfermería allá en nuestra tierra, en Arequipa. Un agradecimiento especial al comité organizador, a toda la distinguida audiencia que está en este momento por este medio de Zoom. Y Berly, gracias. Berly es compañera mía de promoción de la Universidad Católica de Santa María. Íbamos a las clases juntos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos tenido muchas experiencias y hoy en día estamos fuera del país. Yo estoy en la Florida y está en California. Pero este tema de la epidemiología y el manejo del COVID creo que fue compartido a nivel mundial. Voy a compartirles mi pantalla, si me lo permiten, y podemos comenzar esto. A ver, share screen. Entonces, ¿me dejan saber si es que pueden ver la pantalla? Por favor.
¿Sí? Sí, entonces perfecto. Sí, gracias. Sí, perfecto. Entonces sí, bueno, ¿no? La presentación de hoy día es sobre las experiencias exitosas del manejo de la pandemia. Yo les traigo un approach, como le dice Berly, les traigo una versión un poquito diferente de otro ángulo, dos ángulos. Uno como profesional de enfermería aquí en los Estados Unidos y la otra como paciente de COVID. En unos momentos les voy a desarrollar la historia. Nuevamente, mi nombre es Leonardo Vegaso, enfermero de profesión. Actualmente soy el director de operaciones de oncología médica y hematología en el hospital de Tampa General Hospital, aquí en Tampa, en la Florida. Me gradué con mi título de bachiller en enfermería en la Universidad Católica, en Arequipa, Perú, en el año 94. Tengo una experiencia extensa en oncología aquí en los Estados Unidos, desde que me mudé aquí. He trabajado 6 años en un grupo que se llama Florida Cancer Specialist y 13 años en un centro de cáncer que es muy reconocido a nivel nacional, que es el Moffitt Cancer Center. Como líder clínico, trabajé ahí como líder clínico del área ambulatoria y de la unidad de trasplante de médula ósea también. Actualmente estoy trabajando en Tampa General Hospital. He avanzado en todos los niveles de enfermero regular, supervisor de enfermería, actualmente como director. En este momento también sirvo como líder para unir la parte que es muy importante para nosotros del área clínica y el área del paciente y los familiares que cuidan al paciente, ¿verdad? Tenemos un grupo que se llama el PFAC, que es el Patient Family Advisory Board. Es un grupo que es conformado especialmente por pacientes, por familiares y personal médico, personal clínico, doctores, enfermeros y otro personal médico, para poder entender cuál es la visión y las necesidades de nuestros pacientes y así mejorar día a día la atención de cuidado, la seguridad y el apoyo directo psicológico y emocional de los pacientes. Yo, basado en la experiencia personal que tuve como paciente crítico de COVID, que ya les voy a explicar en un segundo, luego de haber sobrevivido a esa experiencia, pude escribir la historia, básicamente conformada, el mensaje está conformado en una visión como paciente y como enfermero. ¿Cómo se mira de los dos lados cuando uno tiene que enfrentar eso? Muy importante para la formación de enfermería, muy importante para el manejo de pacientes y de situaciones críticas como la que vivimos, poder ponernos en los zapatos del paciente, ¿verdad? Somos nosotros entrenados, altamente calificados para atender pacientes y es muy importante saber qué siente el paciente cuando está en esa cama, cuando depende de nosotros para todo. Y yo fui uno de esos pacientes. Pero en el año 2020, como mi compañera Berly, mi colega, lo había mencionado, recibimos la inesperada visita de un enemigo invisible, anónimo, que era un nuevo virus, el COVID-19. Este comenzó aquí en los Estados Unidos y en el mundo como algo pequeño y realmente no alarmante, ¿no? Pero rápidamente fue creciendo. Me acuerdo claramente cuando lo mirábamos en las noticias, yo trabajaba en ese momento en el Moffitt Cancer Center, y mirábamos las noticias diariamente cómo avanzaba en Europa. Empezó por los lados de Europa, Italia, China, lógicamente, hasta que vimos el primer caso que llegaba, si no me equivoco, en Seattle, aquí en Estados Unidos, y California. Llegaron los primeros casos. Y en esos momentos las autoridades trataban de mitigar el pánico que había mundial, explicando de que nosotros estamos preparados y esto va a ser algo pasajero, vamos a tomar todas las acciones necesarias para que no se expanda como en el continente europeo. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente el virus se expandió inmediatamente, crecieron los números de víctimas fatales diariamente, eran por miles,
era realmente era algo triste ver las noticias en este lado. No sé cómo lo hacían, cómo era reportado allá en Perú, pero era muy triste cuando mirábamos las noticias aquí diariamente por cada departamento, que acá se llama estado, y decían 1,000 personas fallecieron hoy día en Nueva York, 1,000 en Tampa, 1,000 en la Florida, en California. Era algo como una guerra masiva, una guerra mundial, pero con un enemigo invisible. Eso era lo más triste. No sabíamos a quién nos enfrentábamos ni en qué momento nos iba a atacar. La pandemia del COVID impactó a cada una de las personas que vivieron ese tiempo. Todos los que hemos pasado por esta pandemia, creo que vamos a tener esas memorias para siempre. Muchos de nosotros perdimos seres queridos, amigos, familiares o alguien conocido, algún vecino, alguien cercano a nosotros o cercano a alguno de nuestros amigos o familiares. Toda la humanidad demostró la excelente habilidad que tenemos para adaptarnos y ayudarnos entre nosotros en tiempos de necesidad. Realmente esto fue una de las lecciones que aprendimos a nivel mundial. No podemos segregar esto a solo un área, sino a nivel mundial aprendimos a adaptarnos a usar máscaras cuando no lo hacíamos, a menos que estemos trabajando en un ambiente clínico que lo necesita, que lo requiere. Aprendimos que el lavado de manos, como lo mencionó mi colega, era algo tan básico, pero tan importante para hacer, no solo para el personal médico, pero también para pacientes y para familiares, en general, para todo el mundo. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos que la tecnología que teníamos podía elevarse a niveles mucho más altos para poder comunicarnos en momentos como estos, donde la presencia humana se restringía a lo más mínimo, hasta dentro de los hospitales. Como paciente les puedo contar de que yo, estando en cuidados intensivos, los enfermeros, doctores que me cuidaban, tenían la orden de no permanecer más de 5 minutos en la habitación para evitar el riesgo de que ellos se contagien. La razón era grande, era un virus que no se podía controlar, que no había forma de manejarlo. Se estaba tratando de cualquier forma de mantenernos vivos, pero no se podía manejar realmente con todas las formas que se hacen para una infección convencional. Y también habíamos perdido ya en ese momento mucho personal médico en los Estados Unidos, infectados por el COVID y habían fallecido. Entonces, esa era la orden. ¿Qué se tenía que hacer? Se tenía que habilitar la tecnología inmediatamente para poder comunicarnos dentro del cuarto como paciente hacia afuera con el personal médico, mediante unas tabletas, los iPods, que seguro que allá también ustedes las tienen, o cualquier tipo de tecnología que permita no solamente hablar con el paciente, pero tener una visión para poder hacer el assessment, que viene a ser la evaluación del paciente, la evaluación de enfermería, la evaluación médica, el examen médico, y poder hacerlo con una tableta y el paciente poder enseñar, poder mostrarse él hacia el personal que está fuera del cuarto, de la habitación médica. Esta parte de aquí, para mí, es una parte muy importante. Como profesional, la comparto el día de hoy con todos mis colegas, la comparto con personal nuevo que contratamos a diario, con enfermeros que están yendo a las escuelas a prepararse y tengo la oportunidad de hablar con ellos. La comparto porque yo fui uno de esos pacientes y pude vivir en carne propia todo lo que algún día, toda la información, el conocimiento que recibimos en las aulas de enfermería, cuando escuchábamos lo importante que es la compasión, lo importante que es la empatía, lo importante que es el apoyo emocional para un paciente. Todo eso que aprendimos un día en esas clases cuando éramos alumnos, yo lo viví en carne propia como paciente. No solo yo fui contagiado de COVID, mi familia entera fue contagiada. Y esto sucedió a finales de marzo de 2020, cuando el virus recién entraba a los Estados Unidos. Mi familia y yo fuimos una de las primeras familias que se contagió toda la familia con el COVID. Mi esposa, yo terminé en cuidados intensivos. 3 días después, mi esposa terminó en cuidados intensivos, 2 habitaciones más allá donde yo estaba. Mis 2 hijos tuvieron el COVID primero, los pudimos atender, ellos se recuperaron en la casa antes de nosotros llegar al hospital.
y fue una situación muy triste, una situación donde realmente no se la deseo a nadie. Pero los que hemos pasado por esto y tenemos la fortuna de ser hoy día personal médico, personal de enfermería, enfermeros, creo que nos cambia la vida. Nos cambia la vida de saber lo importante que es ofrecer un cuidado de enfermería personalizado, de alto cuidado, pero más que todo personalizado, para que nuestro paciente en ese momento no se sienta como un paciente nada más, sino como es el, como que si fuese el único paciente y el más importante para cada uno de nosotros. Hay un link que se los dejo ahí, hay un link, quizás si tenemos tiempo lo puedo mostrar, de una de las entrevistas de cuando, después de un año cuando salí del COVID, hubieron unas entrevistas que le hicieron a mi familia y a mí cuando pasó esto, por la razón que éramos uno de los primeros pacientes con toda la familia contagiada de COVID y uno de los primeros sobrevivientes que salía del ventilador. Yo estuve seis días conectado al ventilador en un coma inducido. Tuve mucho miedo, tuve miedo a la muerte, tuve mucha ansiedad, pero el equipo de enfermería y el equipo médico me ayudó en esos momentos a poder transitar por ese estado de vida y poder salir adelante. Y en ellos vi reflejado todo lo que algún día yo aprendí en las aulas sentado como alumno. ¿Qué era realmente ser enfermero? Y también pude ver cómo era el manejo desde el otro lado, como paciente, ver a mis colegas, cómo era el manejo de esta epidemia y todo el cuidado que tenían que tener usando no solo máscaras, usando las batas de aislamiento, la doble máscara, doble guante, el face shield, no sé cómo le dicen en Perú, inclusive en cuidados intensivos, cuando tenían que hacer el cuidado total de paciente hacia mí, que es el baño y todo, tenían que entrar con todo el equipo que era sellado desde el cuello hacia abajo y un casco como de astronauta. Beverly, seguro tú lo has visto allá también en tu hospital, que tiene un ventilador interno para que les pueda dar oxigenación y no tengan que respirar el aire del paciente. Es algo complicado. Y cuando uno lo ve, dice, wow, realmente el cuidado que nos brindan es único. Y están haciendo todo su esfuerzo para salvar la vida de un paciente. En este caso era yo el paciente. Experiencia como profesional de enfermería. Como les había mencionado, en marzo 2 del 2020 fue el primer caso confirmado aquí donde yo vivo, en el área de Tampa, en Hillsborough. Los hospitales contaban con diferentes protocolos de pandemia. Todos estábamos preparados, pero nadie estaba preparado para un virus de esta magnitud. No estábamos preparados para algo tan grande que iba a ser algo masivo. Los hospitales contábamos todos con los protocolos y nos guiábamos por las guías del CDC, que es el Centro de Enfermedades de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que maneja los lineamientos de cómo manejar cada tipo de enfermedad, cada tipo de tratamiento, y seguíamos todo paso por paso cada uno, pero no fue suficiente para el tipo de virus que estamos enfrentando. Las habitaciones de presión negativa fueron separadas inmediatamente para ser solamente utilizadas por pacientes de COVID-19. Se creía, pues, en ese momento que contábamos con todo el equipo para manejar esto y nos dimos cuenta muy pronto de que no fue suficiente. Nadie esperaba lo inesperado. ¿Y cuál era lo inesperado? Que todo el equipo que teníamos lo teníamos almacenado en los hospitales y que realmente acá no falta nada. Llegó ese momento donde nos dimos cuenta que no teníamos suficiente material para manejar esto. Llegó el momento en que nos tocó improvisar. Nos tocó a todos utilizar un racionamiento diferente en cómo manejar la salud y volvernos líderes de transformación. Líderes de transformación y ser creativos. ¿Qué podemos hacer ante esta guerra que estamos liando con un virus, con algo invisible, y no tenemos suficiente material para llevar a cabo el manejo de salud?
rápidamente incrementó la cantidad de pacientes afectados. El número de fallecidos fue enorme. No nos daban abasto los hospitales, las morgues de los hospitales para tanto, para los cuerpos de los pacientes que fallecían. Se tuvo que implementar y recurrir al área comercial para traer camiones frigoríficos que normalmente transportan frutas o algo que tiene que ser refrigerado para utilizarlos como congeladores y mantener los cuerpos de estas personas. El protocolo que se comenzó a activar aquí era de que todos esos pacientes, por lo mismo que estaban contaminados, esos cuerpos de pacientes, ya no iban a ser retornados a las familias, sino incinerados inmediatamente. Eso fue algo muy triste. Yo me acuerdo antes de que me pongan al ventilador, yo pensaba, si yo no despierto más, si yo no vuelvo a ver a mi familia, ni siquiera van a poder despedirse de mí en un ataúd, porque el protocolo era incinerar y después de eso ni siquiera recibían las cenizas, la familia. Era tan drástico los protocolos. Y era para prevenir que se siga regando el virus, se sigan contagiando las personas. Los hospitales aquí, igual que en todo el país, como lo dijo mi colega Berli, desarrollamos técnicas de comunicación, se abrieron nuevas líneas telefónicas, páginas de website en el internet para poder comunicarse directo con cada piso, con cada servicio. Se implementaron inmediatamente el uso de las tabletas electrónicas para que estén dentro de cada cuarto con los pacientes de cuidados intensivos y puedan hablar con el personal y con las familias. Era muy importante para nosotros que los pacientes poder aliviar la ansiedad del paciente, la ansiedad de los familiares ante esta situación y mantener ese contacto entre ellos. Era muy importante para disminuir el estrés, la ansiedad y para poder apoyar, para poder brindar un apoyo emocional y psicológico, como debe ser. En marzo 12 del 2020, la prueba nasal del COVID-19 estuvo ya disponible aquí en los Estados Unidos. Se comenzaron a hacer campañas inmediatas en centros grandes como los estadios, en centros grandes para que todas las personas puedan hacerse el examen y poder detectar a tiempo y hacer una medicina preventiva si es que era necesario y poder empezar tratamientos. De todas formas, en ese momento, en el 2020, en marzo, no había todavía un tratamiento definido para el COVID. Se pensaba que se podía tratar como neumonía, pero todavía no se sabía. De todas maneras, ya estuvieron disponibles las pruebas. Diferentes equipos y métodos de evaluación fueron instalados en los hospitales. Como lo había mostrado mi colega en el video, se implementaron las carpas de triaje afuera de los hospitales para prevenir que cualquier persona con la infección con el virus ingrese al hospital poniendo a riesgo al personal y a más pacientes. Entonces se implementaron estas carpas de triaje que constaban con una enfermera o enfermeros vestidos con todo el equipo de prevención y para tomar la temperatura, para hacer la prueba nasal inmediata ahí en el carro. Las personas no bajaban del carro, ahí mismo por la ventana lo hacían y para determinar si es que sí podían, si no tenían fiebre o tenían síntomas, podían pasar e ingresar al hospital. Si no, de lo contrario, no podían. Se restringió completamente las visitas para todos. En marzo 27 del 2020, declararon estado de emergencia en la Florida, lo que quiso decir que en ese momento indefinidamente se puso un alto a cualquier tipo de operación médica en los hospitales que no sea crítico. Operaciones selectivas, como operaciones de reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, reparación de hernias, cualquier tipo de operación que podía esperar, tenía que esperar. Todo se suspendió. Las salas de operaciones solo estaban ahí abiertas para emergencias, como un derrame cerebral o algo así, y para pacientes de COVID. No, se suspendió todos los centros ambulatorios, cirugías selectivas, todo se suspendió hasta nuevo aviso. Muchos perdieron sus trabajos, lo mismo que explicó nuestra colega Berli, en California pasó lo mismo, en todos los estados aquí.
perdieron sus trabajos porque pues, se suspendieron servicios médicos en muchos sitios. Pero también aprendimos algo, que se elevó el nivel de enfermería a un nivel mucho más alto que antes no se había visto. Se abrieron muchas oportunidades para trabajar los enfermeros y el personal, y los doctores también, personal médico, a nivel virtual. Muchas empresas comenzaron a abrir posiciones que nunca lo habían considerado antes a nivel virtual para hacer las visitas por la televisita que se hace y poder manejar otro tipo de cosas, como por ejemplo dolores, cosas menores que se pueden manejar en un doctor primario, pero ahora se podían hacer mediante una televisita y abrió oportunidades a muchos enfermeros para poder hacer esto. Entonces, el daño que causó el COVID nos hizo ser más creativos en el área médica, en el área de operaciones y crear otro tipo de oportunidades para el personal, ¿verdad? Una de las reglas en esa época, me acuerdo, nadie podía salir de casa. Las calles estaban vacías. Seguro que en Perú fue lo mismo. Y bueno, eso pasó acá. Aquí les muestro esta foto porque esto fue real. Llegó el momento en cuando creíamos estar preparados en uno de los países más grandes, una de las potencias más grandes del mundo, en los Estados Unidos, llegó el momento donde no teníamos suficiente material. Fue tan grande el impacto que el mismo personal tuvo que ser creativo en el momento hasta que lleguen los materiales. Llegaban, pero estaban demorados, que teníamos que ser creativos para poder seguir brindando el cuidado al paciente, pero al mismo tiempo protegerse de una u otra forma. Esta es una foto de una de las enfermeras que le tocó usar la creatividad para protegerse ella misma, ¿verdad? ¿Cuáles son las lecciones que aprendimos? Tenemos que siempre en el área médica, en el área de enfermería, tenemos que estar continuamente reeducándonos. Tenemos que continuamente estar manteniéndonos al día en la medicina que cambia día a día. Porque aprendimos de esta pandemia que por más que estábamos preparados, había algo que no sabíamos, el manejo de este virus. Entonces, eso fue una de las cosas. Aprendimos del valor de la vida. Nosotros como enfermeros, nosotros somos la voz del paciente. Nosotros somos la voz, la vista, el oído. Nosotros somos quienes estamos ahí por nuestros pacientes y tenemos que continuar haciéndolo. Pero aprendimos la importancia real de lo que es la compasión, la empatía, de que un paciente quizás es un paciente para nosotros, un paciente más, pero nosotros para ese paciente somos toda la vida, porque nosotros le salvamos la vida a ese paciente. Y quedamos para siempre dentro de los recuerdos, dentro del corazón de cada uno de ellos y de sus familias. Durante esta pandemia perdimos muchas vidas, muchísimas vidas. Miles y miles de personas no están hoy día con nosotros, pero aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Se dio reconocimiento a muchas situaciones que quizás antes no se daba, como era el valor de tener un equipo trabajando junto, de tener un equipo que su única meta es la seguridad y la satisfacción de todas las necesidades del paciente, sin trabajar aislados por diferentes líneas de trabajo, el médico, el enfermero, el farmacéutico, no, todos juntos por una sola causa, el paciente. Para enero del 2022, finalmente contábamos ya con la vacuna, y poco a poco hemos visto los números cómo comenzaron a disminuir gradualmente. Al día de hoy hemos aprendido a vivir con el COVID y así tiene que ser. Es algo que va a vivir con nosotros, pero ya estamos preparados a cómo prevenirlo y cómo manejarlo el día de hoy. Y esa es toda la presentación que les tengo para el día de hoy. Bueno, no sé si el comité organizador, si tengo 3 minutos para ponerles el video. Ustedes déjenme saber. Claro que sí, encantados. ¿Sí? Sí, entonces, claro. Mientras regreso a este slide, le puedo poner aquí. Más bien les pido disculpas que siempre en este tipo de videos viene viene una propaganda y eso sí. No lo podía
Pueden verlo, ¿verdad? No, todavía no se ve. Se ve solo la transparencia. Ahí está. A ver, vamos a ver. Ah, ok, perfecto. Entonces, a ver, voy a... ¿Ahora sí? No vemos el video. ¿Oh, no? No. ¿Me dejan saber? Ahora sí. En abril de 2020 le presentamos el testimonio de vida de Leonardo Vegaso, un peruano residente del condado Hillsborough, quien luego de contagiarse con COVID-19 se vio al borde de la muerte. Hoy vuelve a hablar ante nuestras cámaras y nos dice que un año después celebra la vida. En abril de 2020, Leonardo Vegaso se debatía entre la vida y la muerte. Hace un año fui desconectado del ventilador mecánico y recobré la vida, básicamente, después de estar 6 días en coma. Debido al COVID-19 y a la afectación de sus pulmones, tuvieron que inducirle el coma. Pero cuando finalmente abrió sus ojos, lo tuvo claro, había vuelto a nacer. Me siento más que afortunado, me siento bendecido. Un año después, hoy día, estamos celebrando la vida. Mi esposa, mis dos hijos que también fueron infectados, yo mismo celebrando la vida. Este abril se cumplió un año de aquel despertar y Leonardo decidió regresar a visitar la habitación 256 del Hospital South Bay de Sun City Center, en la que permaneció por más de 20 días. Y lo hizo con un único objetivo, agradecer a quienes le salvaron la vida. Poder ver en persona al doctor que salvó mi vida, a las enfermeras y también poder compartir unos minutos dentro de la habitación donde estuve, la habitación 256, que me trajo muchas memorias en esos días. Es que no olvida ningún detalle porque para él cada acción del personal médico se tradujo en un grito de esperanza. La enfermera que tomó mi mano justo minutos antes de ponerme en el ventilador, cuando le pedí al doctor que necesitaba orar, y ella, sin saber mi religión, mis creencias, ni yo las de ella, ella no dudó en tomar mi mano y acompañarme en ese minuto que era importante para mí de entregarme a la oración. Y aunque las cicatrices del terror persisten en sus pulmones, hoy Leonardo, a sus 48 años de edad, celebra la vida, celebra el permanecer junto a su familia, mira el mundo con ojos de agradecimiento. Hoy su fe es infinita. Braylin García, Telemundo 49. Bueno, ¿pudieron escuchar el audio? Sí, claro que sí, se escuchó bien, sí. Perfecto. Bueno, eso era algo que les quería compartir, como tengo las dos experiencias como profesional de enfermería, pero también como paciente. Y se ve realmente en dos niveles muy distintos. Pero una vez más, la importancia para nosotros, y es un orgullo realmente poder hablar con ustedes, con este foro que tenemos hoy día, con todos nuestros colegas enfermeros. Realmente es un privilegio ser enfermero. Es un orgullo para nosotros poder estar ahí al lado de un paciente. Y como les dije antes, quizás a veces por el trabajo que llevamos, quizás para nosotros es un paciente que estamos atendiendo de tantos que tenemos, pero para cada paciente y cada familiar de ellos, nosotros somos su mundo entero. Muchas gracias.